Familia, si usted está invirtiendo en criptomonedas, proteja su patrimonio. Amemorícese su contraseña, su username. Amemorícese eso. Eso es parte de ser responsable. Nuestra mente, mi gente, es una supercomputadora que puede lograr todo lo que nosotros nos propongamos, mi gente. Es tan sencillo como eso. Miren. Yo hice este video en el cual les estoy dando consejos basado en la investigación mía y hasta cierto punto experiencias que me han ocurrido desde que estoy invirtiendo en el mundo de las criptomonedas. Los estafadores son una cosa real. Ellos existen, mi gente, y hacen mucho daño por medio de varias técnicas, mi gente. Imagínense que usted está invirtiendo en criptomonedas y de momento usted entra a su wallet y está en cero. Yo ni quisiera experimentar nunca eso en mi vida, pero debe ser algo bien malo, mano. Un sentimiento bien, bien malo. A esta gente no les importa nada. Mi gente, si usted está utilizando esto, LastPass, no utilice esto. No utilice ningún gestor de contraseña. Esto es básicamente los gestores de contraseñas que permiten a los usuarios y que supuestamente guardar y proteger y rellenar automáticamente cuando necesitamos utilizar nuestras credenciales en cualquier sitio web. No haga eso. Utilice otra cosa mental. Utilice su mente. Escríbalo, memorícese todo eso. Miren lo que acaba de suceder. Usas LastPass. Tienes criptomonedas. Podrías perderlo todo si no actúas rápido. Los analistas on-chain han relacionado una serie de robos de criptomonedas con un hackeo de gestor de contraseñas, LastPass. Los atacantes han robado 39 millones y contando, mi gente. Más de 100 billeteras de criptomonedas han sido víctimas de robos en los últimos 10 meses. Se ha descubierto que los robos se deben a un hackeo de la empresa de gestión de contraseñas, LastPass. No utilice este tipo de servicio, mi gente. Usted está arriesgando su patrimonio. No haga esto. Memorícese su username, su contraseña y la frase semilla. No es tanto. Nosotros podemos hacer, Dios nos ha preparado para hacer eso y muchísimo más. El hacker accede a los fondos de las víctimas utilizando contraseñas de billeteras y frases de recuperación expuestas durante el hackeo de LastPass. El robo de criptomonedas asciende al menos de 39 millones de dólares y continúa aumentando. Como les dije, mi gente, memorícese su frase semilla, su contraseña, su username. Nunca guarde sus credenciales en la nube. Eso es un gran error. Ni en sus celulares, ni en computadoras. Escríbalas en papel, mi gente. Vamos a hacer las cosas como en los tiempos antiguos, ¿verdad? Y por lo menos escriba todas sus credenciales y haga por lo menos 5 copias. Y luego guarda esas copias dentro de una caja fuerte que sea a prueba de fuego. Y calladito, nadie tiene que saber nada. Haga eso. Estas prácticas sencillas así, mantenernos old school, nos van a proteger de que nos sintamos mal, de que pasemos por un proceso, de que nos roben nuestras criptomonedas, nuestro patrimonio. Mi gente, yo ni quiero ni pensar en eso. So, pongan atención a este video y nunca utilice el mismo correo electrónico que usted utiliza para hacer sus diligencias cotidianas. No, no haga eso. Haga uno separado, específico para eso, y piense que usted trabaja para el Pentágono y cree un email, un super email con muchas letras, números, algo que sea bien confuso, pero escríbalo, pase trabajo, mi gente, ¿ok? Esto es lo mejor que podemos hacer para proteger nuestro patrimonio. Y otra cosa, nunca conteste ningún tipo de email. Estas compañías no les van a enviar ningún email. Estas personas lo que hacen es que cuando usted necesita ayuda en cuanto a una cuenta, ellos requieren que usted los llame a ellos o que usted los contacte a ellos. Nunca van a llamarlo a usted, ¿ok? No podemos ser tan ingenuos, ¿verdad? Mi gente, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, éxitos y mucho peace. Mucho cuidado por ahí. No confíe en nada ni mucho menos en nadie. Peace.